tal? ¿Cómo están en este precioso día, un día más de bendición? Hoy vamos a compartir sobre lo que es la fidelidad. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en el Salmo 78:8. Es bien fuerte esta palabra y dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Qué tremendo, ¿verdad? Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces no seamos como nuestros antepasados, no seamos gente que endurezca su corazón. Dice que esta generación, habla el salmista, que es la generación pues de Israel, el pueblo de Israel, fue una generación contumaz, una generación rebelde, una generación que no dispuso su corazón para ser fiel a Dios. La fidelidad es algo imprescindible en la vida de todo ser humano. La fidelidad es una actitud de comportamiento, es algo que se lleva como un valor. La fidelidad es un valor que se lleva en nuestro interior y que se refleja en nuestro exterior. Al conducirnos por la vida, aprendemos a ser fieles y leales a Dios, a la iglesia, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los amigos, a los padres. Porque qué lastimosamente es ver o escuchar que muchas veces hay hijos que no están siendo fieles a sus padres, andan desacreditando a sus padres. También empleados que no son fieles a su trabajo, a la empresa, a sus jefes, sino que en cualquier momento tratan de hablar, de vociferar, de murmurar. Entonces necesitamos cambiar de actitud, necesitamos quitar de nuestras vidas esos comportamientos. Actitud es un comportamiento, entonces quitar de nuestra vida ese comportamiento y cambiar. Porque el Señor aquí le está diciendo al pueblo: no sean como sus padres. ¿De dónde traemos estos hábitos? ¿De dónde traemos estas actitudes? Hay mucho cristiano también, ya hablando de la fidelidad a Dios, que él es fiel a Dios solo el domingo. El domingo va a la iglesia más por calmar su conciencia, pero de lunes a sábado vive una vida de infidelidad, de doble cara, no predica con el testimonio. Y venimos a la iglesia el domingo y los vemos bien santitos, con una cara de santidad, con una cara de humildad, pero no es cierto. Solamente Dios sabe, porque es el corazón el que Dios sabe si realmente manifestamos una fidelidad a Él. Pero algunas veces más bien se viene a la iglesia como una costumbre, como una religión, como para calmar la conciencia, para decir: yo cumplí, yo fui a la iglesia. Pero no hay fidelidad a su palabra. Necesitamos leer la palabra, porque al leer la palabra nos enseña, la palabra nos guía, la palabra nos exhorta, la palabra nos afirma, la palabra nos establece. Y eso hace en nuestras vidas que seamos fieles a sus preceptos, que seamos fieles a sus estatutos. Pero necesitamos conocer esta palabra. Entonces vamos a quitar ese concepto religioso de que yo soy fiel a Dios porque solamente voy el domingo. Eso es religión. Hay un cántico de los muy antiguos que se hizo, que decía lo siguiente, que dice: no confundas religión con salvación. Religión la lleva mucha gente. Salvación es algo que se siente. Ser fiel a Dios es un estilo de vida. Ser fiel a Dios es apartarse del pecado, es vivir lo que Dios establece en su palabra, apartándonos de todo lo que a Él no le agrada. Entonces, a Dios no le agradan los infieles espirituales. Vamos a quebrantar en nuestras vidas esa infidelidad. Vamos a ser diferentes de ahora en adelante. Vamos a comenzar siendo fieles a Dios. Vamos a comenzar siendo fieles a los padres, al esposo, a la esposa, a los hijos, en el trabajo. Vamos a quebrantar ese espíritu en el nombre de Jesús, que viene a desacreditar la vida del ser humano. Necesitamos cultivar
la palabra fidelidad, necesitamos aprender lo que es ser fieles. El Señor está demandando de nosotros esto en este tiempo. Vivimos en un mundo de muchas máscaras, en un mundo de muchas traiciones, de apariencias, pero que por la espalda se está comentando, se está metiendo una daga, por un comentario es una daga. Entonces, ese es el mundo, pero nosotros somos personas diferentes y nuestras prácticas deben de ser diferentes. Así que yo quiero que repitas conmigo esta confesión. Decido vivir cada momento de mi vida en fidelidad para con Dios. Decido vivir cada momento de mi vida en fidelidad para con mi iglesia, para con mis líderes, para con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hermanos. Porque hoy por hoy hay mucha infidelidad, envidia, celos y egoísmos entre los hermanos de carne y también entre los hermanos espirituales. Entonces, tú declaras en este día, yo decido vivir cada momento de mi vida en fidelidad a Dios, en fidelidad a mi iglesia y a todos los que me rodean, a quien yo les debo fidelidad. Porque importante que pongas raíces en una iglesia, que seas fiel a esta iglesia, que pase las adversidades y las tempestades en la iglesia donde tú estás, porque hay problemas en todas las casas. Si vamos al hogar, hay problemas en los hogares, hay problemas en las iglesias. No hay hogar perfecto, no hay iglesia perfecta, no hay ambiente perfecto de empresa para estar feliz, pero hay que aprender a convivir en casa, en el trabajo, en la iglesia y ser fieles a todo el entorno que nos rodea, a quien nosotros necesitamos ser fieles. Ahora vamos a orar. Si usted está viéndome en este momento a través de la televisión o me está escuchando a través de la radio, yo quiero que usted ponga la mano sobre su televisor o la mano sobre su radio. Y si usted se ha sentido confrontado y ha sentido vergüenza de ese hábito que no ha cultivado, de esa cualidad interior que no la tiene pero que la desea tener, repita conmigo esta oración y diga: Señor, te pido que hoy quites de mi vida esa máscara religiosa, que quites de mi vida esa máscara de infidelidad. Trata con mi vida. Necesito, Señor, que me ayudes a ser un hombre fiel, una mujer fiel, un hijo fiel. Necesito, Señor, que me ayudes a levantar esa cualidad en mi vida. He fallado, no la he tenido, pero hoy yo anhelo y deseo tenerla para poder también tener paz en mi ser interior. En el nombre de Jesús, yo no quiero desacreditarte a ti. Quiero ser fiel a ti, a la iglesia, fiel a tu palabra. No quiero desacreditarte, que el mundo diga cómo es que este es cristiano, pero solo en iglesia, pero en la casa. No, Señor, yo no quiero seguirte desacreditando. Yo quiero que me ayudes a hacerte fiel a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en este precioso día. Si has hecho esta oración, pues levántate, ¿verdad? Cambia de actitud y te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos hasta la próxima.